All right, so if you're able to watch this video, let me just share with you some tips of, let's see, of the class that we're going to cover tomorrow, all right? So since this video is posted on YouTube and also on the platform, I guess you're gonna be able to watch it and study this later on, all right? So, okay. Here we go. So when you read, you have to be careful to do the right intonation, remember, right? If it's a question, you have to do the intonation of a question. If it's if you are like happy or sad, you have to make sure that the feeling, you know, is transmitted, okay? So for example, in this case, you go, do you like to shop online? All right, so that's a question, right? So you should show interest when you're speaking here. And when you read, if you want to practice pronunciation, you have to read the information aloud, like the paragraphs in there. If you want to understand what you're reading about, you have to read silently, right, in your mind, okay? And like in this case, you have four paragraphs. Scan the article is just to read, you know, to have an idea what the information or what the paragraphs are about. But if you want to answer specific informations, Mr. Baltasar. Mr. Baltasar. All right. ¿Me escucha? Bueno, tiene ahorita el micrófono apagado. Oh, hello, teacher. Hello. Estoy conectado con mi teléfono, que no me puedo conectar mi compu. Ah, ok. Sí, bien, bien. A veces falla esto, ¿verdad? Entonces. Sí. Sí, perdón. Vaya, si gusta, repasemos el reading que no pudimos hacer hoy, ¿verdad? O si no, okay, usted me dice, o si no, usted me dice, mire, repasemos algo que vimos este día, yo le doy refuerzo. ¿Ok? Sí, es lo que usted me diga, teacher. Yo lo que necesito es saber más de la pronunciación. Ah, pues sí. Me cuesta demasiado. Tengo como la lengua trabada. Sí. Vaya, este, aquí estamos. Entonces, okay, cuando usted lea, okay, si usted quiere mejorar su pronunciación, tiene que leer en voz alta, ¿okay? ¿Ok? Si usted quiere mejorar su pronunciación, ¿verdad? Y su comprensión lectora, hay que leer en voz baja, ¿verdad? O en su mente, ¿ok? Pero en este caso, porque nos interesa más el hecho de pronunciar bien, que el hecho de entender, yo lo puedo leer 2-3 veces, pero lo leo después, ¿verdad? Pero ahorita me interesa pronunciar. Sí. Entonces, en ese sentido, lo que yo le puedo decir es, hagamos la entonación correcta, en el sentido de que si es una pregunta, hagamos la entonación de una pregunta, ¿ok? Si solamente es una oración, ¿verdad? O un enunciado simple, respetemos los signos de puntuación, ¿verdad? Por ejemplo, tratemos de llegar con el impulso hasta la coma o hasta el punto, pero vamos pausado. Por ejemplo, como que yo le haga un dictado, es, de esa forma le voy a leer ahorita, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Quiero ver. Si gusta, Claudia. Perdón. Si gusta, nos espera... No 2 minutos, solo para terminar con él, porque no puedo tener a 2 participantes a la misma. Yo quisiera tenerlos a todos, pero... Entonces,
Vea, si, si me espera ahorita un momento acá. Ok. Entonces, lo que le decía, ¿verdad? Es, leamos, do you like to shop online? De una sola vez yo le lanzo la pregunta, ¿verdad, Mr. Baltasar? Sí. Y luego usted me dice, like millions of people, you like want millions. To find the best things for the best price. Entonces, usted no se detiene, no hace una pausa muy larga hasta el punto. Ok. Y luego usted dice, there are so many choices that I can, that it can be difficult to find the things you need and want, ¿verdad? Aunque era bien larga esta oración, usted va a terminar hasta el punto, ¿verdad? Hasta que me quede sin aire, teacher. Hasta que se quede sin aire, ¿verdad? Entonces, y porque si no, se, no se va a dar a entender. Escuche. There are so many choices. Uh-huh. Ya me quedo así como, ¿y qué? Pues más. Ajá, ¿y qué? Ajá, ¿qué más? O sea. Ajá, that it can be difficult to find the things you need and want, ¿verdad? Entonces, ahí es la entonación. Luego usted dice, here's where technology comes in. Popular websites like Facebook and Twitter aren't just for social networking. And no importa si se escucha monótono, pero lo importante es saber llegar a las pausas. Saber llegar. Ok. Ok. Me imagino que en algún momento voy a dominar, si es muy largo y se escucha algo extraño, pero en algún momento voy a dominar lo que se Así escuche es. Bien, ¿verdad? Así es. Sí, por lo que yo le puedo dejar ahorita es estas lecturas cortas para que usted empiece. Uh-huh. Y si no sabe cómo se pronuncia, puede ocupar la cuestión de Google, el translator, uh-huh. aunque sea bien uh-huh. robótico, ahí le va a decir, ¿verdad? Tal cosa y tal cosa. Así se dice. Uh-huh. Voy a ir escuchando ahí como la, uh-huh. cómo se dice, ¿verdad? Uh-huh. Aunque ahorita porque... sí lo voy a despedir porque tengo sí, a teacher. Claudia Perfecto. En cola, entonces. Perfecto, teacher. Thank you. You're welcome, sir. You're welcome. Bye. All right, so hello, Claudia. Mil disculpas, perdón. Ahí ya estamos. Vaya, lo que yo quisiera que practicáramos es esta lectura. Así ya abordamos esto, ¿verdad? Que es para mañana y ya estamos listos. ¿Ok? Si gusta, puede desactivar su micrófono, no hay problema, porque solo estamos nosotros. Ahí está. ¿Okay? Ahí está, gracias. Vaya, entonces solamente el único recordatorio que le voy a hacer es, aquí está ya. Si es una pregunta, hagamos la entonación de pregunta. Si no hay nada más, signos de interrogación, se mantiene, pero lo, yo lo quiero decir, en el inglés se muestra como que usted está siempre eléctrico. ¿Verdad? Uh-huh. Así es, ¿verdad? Como que usted está feliz, ¿verdad? Que usted está sí. feliz, pero ese es el idioma. Y hasta es un poco meloso. Pero así es el idioma. Entonces, si yo leo, escuche, voy a leer de dos formas. De una forma monótona y de una forma que se debe. Así como uno lee, ¿eh? De corrido, no hace ni siquiera ni una pausa. Ajá. Entonces, respetemos las comas, los puntos. Yo le decía a Mr. Baltasar es que hay que agarrar aire y tratar de llegar hasta la pausa, que es la siguiente, el punto seguido. Entonces, uh-huh. eso y de que usted trate de sonar, no sé, como un poco alegre cuando aunque esté cansado, eso ayuda mucho, y se lo digo por experiencia. Uh-huh. Va, escuche, yo le puedo decir de dos formas. Do you like to shop online like millions of people? You want to find the best things for the best price? There are so many choices that it can be difficult to find the things. Estoy leyendo, pero es como que... Pero no, o ajá, sea, no. Ajá, no estoy transmitiendo ningún mensaje. Ajá, ajá. Ajá, no me estoy... Entonces yo tengo que decir, do you like to shop online? Ya cambia, ¿verdad? Sí. Okay. Like millions of people, you want to find the best things. Ahora una cosa más, un secreto. Este es un secreto. Uh-huh. Usted decide qué palabra enfatizar. Uh-huh. Si usted me quiere enfatizar, en este caso, las mejores cosas, que mejores, me va a enfatizar mejores. Si lo que importa es el artículo, me va a enfatizar artículo, que es things. Si uh-huh. me quiere enfatizar precios, me va a enfatizar price. Price. ¿Ok? Entonces, sí.
Por ejemplo, yo le voy a decir, do you like to shop online? Like millions of people, you want to find the best things for the best price. Ahí le estoy vendiendo algo. Sí. O yo le puedo decir, you want to find the best things, okay, for the best price. Mm-hmm. Entonces, podemos jugar con eso. Así vamos, ve. Sube y baja. Right. Sí. Okay. Go ahead, please. Do you like to shop online? Like millions of people, you want to find the best thing for the best price. There are so many choices that it can be difficult to find the thing you need and want. Here's where technology comes in. Popular websites like Facebook and Twitter aren't used for social networking anymore. That's good. That's good. That's gracias. Good. Ya ve. Lo leyó. Le dije que lo que me cuesta es eso, sí. Pronunciar. Pero la práctica, y ahí va, ¿verdad? Ya las cositas de que vamos a pulir en el camino, como decir la palabra, por ejemplo, encontrar. Que fine, exacto. Y de repente su misma memoria o el mismo cerebro le dice, allá, no, aquí suena raro, así no sí. Es. ¿Vea? ¿Sabe? Ajá, a veces sé que no sé, por ejemplo, boot y no, bat. Ajá, exacto. Entonces su mismo cerebro le dice, no, ¿verdad? No es así. Sí. Ok. Entonces, ¿de dónde se trata? Y ya con el tiempo, como usted ya se sabe las palabras, y empieza a deducir, no se dice así, la U se dice A, sí. y le se pone una S, entonces ya. O se oye diferente, no, exacto. No está bien. Exacto. Porque entonces, incluso cuando estamos trabajando en grupo le digo, está bien así, porque siempre hay alguien que pronuncia mejor. Así es. Así entonces es. Uno también va aprendiendo. Uh-huh. Uh-huh. Eso es muy cierto. Y este material que yo ocupo, que lo saco, ¿verdad?, de un libro, está a la altura de nosotros, que nos ayudan a, es un desafío, pero a la misma vez nosotros lo podemos superar. Uh-huh. Así como lo que usted acaba de hacer, ¿verdad? Y si es un tema, usted ya lo maneja, como en este caso, Facebook y Twitter, ahí de corrido me lo dijo. Facebook y Twitter me dijo. Porque son palabras. que ya conocemos. Ya conocía, entonces, de eso se trata. Va. Number two. Solamente le voy a hacer la demostración para que usted apunte las palabras y ya no piense demasiado. Uh-huh. Y ya usted, ¿verdad? Dice, the websites Facebook and Twitter are popular because people can connect to friends and get their most recent news. But people also use these sites as powerful shopping tools. Members can ask about an item and then get opinions from people they just Twitterers, no, perdón, they trust, perdón. Yes. They trust, sí. Twitterers can also search for news from other users and then find stores nearby, cerca de la casa, nearby, that sell the item. Mm-hmm. Item. Over there. Mm-hmm. All right, now it's your turn. Yes. Voy yo. Yes. The website, Facebook and Twitter are popular because people can connect to friends and get their most recent news. But people also use this site as powerful shopping tools or tools. Members can ask about an item and get opinions from people they trust. Twitterers can also search for news from other users and then find a store nearby that sell the item. All right, thank you. Aquí le salió bien, pero es más larga, entonces como que
vamos ahí. Hace falta. Entonces, ajá, hace falta. Ejercicios de respiración. Pero ahí vamos, sí, no, es cierto, es cierto. Sí. Otro consejo en cuestiones de pronunciación, vamos a ver, uh-huh. tenemos tiempo. Mientras la otra persona que le toca no se una, nosotros podemos seguir. Seguir. Sí. Ok. La I en inglés casi siempre se pronuncia como I. I. Ok. Y si lo voy a comprobar, encontrar, que es find, y lo voy a encontrar, ¿verdad? Literalmente vamos a buscar la palabra find. Aquí está. Find uh-huh. es con I y se dice I, find. Uh-huh. Ok. Find. ¿Cómo se dice ítem, verdad? Y artículo se dice item. Item. Right? Item. Oh, el ítem, yes. item. Yes, item. Aquí item. Le jugó. Entonces, el español nos jugó una mala jugada ahí, ¿verdad? Sí, ítem. Item. Y de ahí esta palabra creo que es nueva para usted, ¿verdad? Yes. Search. 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 Es buscar. Search. ¿Verdad? Buscar. O sea, de vista no es nueva, pero de pronunciación sí. ¿Cómo es? Search. 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 Sí. Yo las anoto porque después no me acuerdo. No, está bien. Vaya, ahora algo que, una palabra que sí es obligación manejarla es herramienta, que es tool o tools. Y yo tools. Sí, se acordó. Entonces tools. Son, y esto aplica a herramientas electrónicas, herramientas de trabajo, herramientas literales, herramientas uh-huh. de arreglar algo, tools, ¿ok? Por eso que dice, son shopping tools, son herramientas para comprar, shopping tools, uh-huh. ¿ok? Computer tools, class tools, mis herramientas de trabajo son PowerPoint, ¿verdad? Desktop uh-huh. tools, ¿ok? So, casi siempre, otro cuestión de pronunciación, ¿verdad? La U, this one, is pronounced like A, like an A. Entonces, trust, yes, trust. It's pronounced just like that, like an A. Trust. Por eso, ¿cómo dice usted bus en inglés? Bus. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Entonces es trust. Trust, yes. Trust. Bus, uh-huh. trust. Trust. Uh-huh. Trust. Y ahí. Entonces, esas cositas, créame que a uno le quitan un montón de cosas. Sí. Sí. Vi que se conectó a alguien, pero ya no está, ¿verdad? Era controlling de supervisión para mí. Yo dije, ya llegó, ya me tengo ajá. que ir. No, pero ya me fijé que decía el nombre de la licenciada que les escribe a ustedes y dije, no, solo está viendo si estoy trabajando. Está aquí. ¿Verdad? Todavía está aquí, así como en los teléfonos, aún se encuentra aquí. Ajá, cabrón. Sí, vaya, mire, tenemos este que es más largo, ¿verdad? Vamos de sí. chiquito y va un poquito. Ajá, sí. Cada vez va alargando. Okay. Me termina con uno pequeño. Un sándwich, ¿verdad? Vamos a ver. Pues sí. Yo lo digo para que le eche la mano en pronunciación. El oído. Sí. And here we go. Vamos a ver. Y si no, voy de una vez. Sí, no. Si gusta, para que se le facilite, voy. Vamos. Sí. Another helpful shopping tool is the smartphone. The smartphone users can go into a store, find an item they like, and then type the item number into their smartphone. ¿Verdad? Esta oración es bien compleja. Porque hace está, muchas pausas. Y larga también. Ajá, mire, desde aquí comienza, ¿sí? Hace un punto hasta aquí. Uh-huh. Dice, they can compare prices, read reviews, reseñas, reviews, and make better decisions about their purchase. Aquí es una compra. Many people find a better price online or at another store.
People often want to see and touch an item before they buy. They can do just that and pay a lower price too. Lo bueno es que mencionamos palabras que ya hemos visto, como ya hemos visto. Find, store. Ah, vaya, aquí está otro ejemplo, mire. De la just, ¿verdad? En palabras cortas, si está la U, se va a pronunciar como una A. Y aquí se lo voy a comprobar otra vez. ¿Cómo dice comprar en buy? Ahí está. Ahora ya usted se prendió. Sí. Buy, well, trash, ya tiene como cuatro palabras. Ya tengo. Just, buy, y prácticamente lo mismo. Search o search. Uh-huh. ¿El de buscar? Find. No, el de buscar. Search. Ajá, search. Sí, search. Como cuando busca algo en internet, uh-huh, es search. Ok, now, it's your turn over there. Si gusta, hagamos lo siguiente. Uh-huh. Brevemente, léalo usted en su mente, solamente para que usted le dé como las pausas y se prepare. O léalo así como entre labios ahorita, así como, ¿no? Así como iba usted ahorita, que me iba diciendo cuando yo estaba diciendo. Solo para que ya mida usted las pausas y después ya se anima. ¿Ok? Another helpful shopping tool is the smartphone. The smartphone user can go into a store. Find and ya se me olvidó. Le duele Iron. Iron. Uh-huh. They like and then type the iron number in their smartphone. They can compare price, review and make better decision about their purchases. Many people find a better price online or at another store. People often want to see and touch an item before they buy. They can do just that and buy a lower price too. Nice. Lower, ¿cómo es? Lower, sí, lower es más bajo, ¿verdad? Lower. Porque low, solo OU, low es bajo, pero ya se le agrega la ER, es más bajo. Más bajo. Esto lo vamos a ver después. Ojalá tengan la oportunidad yo de darles. Qué esto, suerte porque tuvimos, oiga. Sí, la verdad. Nosotros con Valter, el mismo teacher, hicimos fiesta. Sí, la verdad que sí, es mejor sí, para mí también porque sí, ya le doy seguimiento y ya no tengo que... ¿Sabe cómo va el grupo? ¿Cómo así, perdón? Ah, sí. Ajá, sí, ¿cómo vamos evolucionando? Sí. Sí, la verdad que sí, lo miro con usted, la verdad. Sí. Quiero ver si alguien... Vaya, tiene nadie. Suerte usted, mire. Nadie quiere conectarse. Nadie quiere, es que yo creo que le tocaba a... un Zulma se llama y no estuvo en clase. Entonces obviamente no va a estar en one session y creo que el otro señor es Francisco y no creo que se meta. Entonces lo hizo bien, la verdad, y yo creo que también cuando usted iba leyendo, de hecho hasta creo que iba como interpretando en el sentido de que dándole sentido a lo que iba leyendo, como estoy hablando de esto, ¿verdad? Entonces, eso ya. Y a veces eso me hace falta, porque, por ejemplo, cuando ponen los audios, algunas cosas no logro captarlas. Uh-huh. Pero es normal, le digo. Porque como que voy muy lento procesando. Uh-huh. Lo que pasa es que su oído todavía no está desarrollado. Ajá, exacto. Y algunos sonidos no los reconoce. Entonces, su cerebro todavía no puede poner toda esa información y darle sentido. No le da un orden, uh-huh, sino que, por ejemplo, oigo el color white, right, uh-huh, y digo, es blanco, pero ya perdí lo demás. Uh-huh. Tiene razón. En ese sentido, lo que le aconsejo con los listening es escribir,
digamos, yo creo que usted toma apuntes también, ¿verdad? Sí. Cuando está, ajá. Entonces, pero esto con el tiempo. Y le voy a decir lo siguiente. Si usted pronuncia bien, cuando usted escuche otra vez la palabra purchase, cuando escuche la palabra jazz, lower, y como usted ya sabe decirla bien, la va a saber diferenciar cuando se la diga. Uh-huh. Y a veces eso es lo que pasa. Nosotros hemos visto la palabra escrita, pero nunca la hemos escuchado. Por ejemplo, lo que le decía yo en el one-on-one anterior, uh-huh, era que yo no pronuncio, o sea, eso no me gusta. Uh-huh. Yo puedo escuchar y digo, ah, están hablando de esto, pero, uh-huh, pero de que a mí me van a decir que yo lo diga, no podía porque, uh-huh, uh-huh, tenía esa barrera. Y ahora, sí, pues ya lo hago. Sí, y fíjense que uno en mi caso, uno enseña o trata de ayudarles a ustedes, en mi caso, como yo aprendí, en el sentido de que a mí no me gustaba que me pusieran enfrente de la gente a que hablara y que, uh-huh, vaya, dale, me tira así, tirarme el agua. O sea, yo me congelaba así como que, ¿ahora qué digo? Entonces, por eso no me gusta tampoco exigirles del hecho de que, vaya, usted, fulanito, no, sino, ajá, que no lo pido, porque yo sé que al principio cuesta y no lo quiero frustrar. Sí. Entonces, y creo que no ha funcionado hasta el momento. Sí, sí. Vaya, buena técnica. Sí, vaya, vaya, tenemos el siguiente, ¿ok? El siguiente, está más cortito. Aquí sí, quizás le vamos a exigir un poquito más. La suelto, no, a usted, pero léamelo en su mente, rapidito, y ya después lo decimos like, aloud. Aloud es como fuerte, en voz alta. Esa palabra que está ahí, a bargain. Ah, ahí está. Esto es la cuando le dan a usted un precio bien bajo, ¿cómo que se llama en español? Descuento. Un descuento, pero una, como cachada. Cachada, super oferta. Como una super oferta. Ajá, un, uh-huh, bargain. Ajá, to find a bargain, como una buena oferta, eso es. Bargain. Es una bargain. Bargain. Como, acuérdense que again, es la misma palabrita, uh-huh, acá. Ajá. Bargain. Find a bargain. Suena bien raro, ¿verdad? Pero eso se dice. It's a bargain. Ok. Compare, obviamente usted ya dedujo que es comparar, compare prices. Compara precio. Uh-huh. Google. Ah, vaya, ahora una cosa, para que en cuestiones de pronunciación, a mí siempre me gustó eso de cuestiones de pronunciación y creo que por eso se me queda, ¿verdad? Uh-huh. Cuando están dos O, obviamente, si hay dos ahí, doble O, uh-huh, se pronuncia como una U. Google. ¿Cómo dice? Ah, por eso es que decimos Google. Yes. En vez de Google. Yes. Y por eso que usted dice también, ¿cómo dice también en inglés? And then. Eso no. Es en inglés. Kimmy. Tú. Tú. Por eso tú. Que dice usted tú. Ah, tú, uh-huh, también. ¿Cómo dice herramienta, Claudia? Tal. Ah, pero ajá, tal. Uh-huh. Tools. Ahí está. ¿Por tools. Qué? Porque es doble O. Uh-huh. Ese es otro tip. Pero ya lo tengo anotado, si se me olvida, no, aquí lo busco. Yo sé. Vaya, si se fija, entonces ahí allá usted ya va armando y su cerebro ya, uh-huh, ya procesando. Entonces, ok. Entonces, okay, sigamos. But you don't have to be a Facebook or Twitter member or have a smartphone to find Bergen, como ver. Bergen. Bergen. Uh-huh. Website like Chopzilla, compare precios, price, uh-huh, review, and find a store near you with Tibet Bergain. Uh-huh. Google does all testing, but also lets you buy. Dolor, Iron.
iron directly throws its side. Be a smart shopper. The information you need is at your fingertip. Fingertips. Está al alcance de tu dedo, ¿verdad? Fingertips. Okay. You need is near. Near. Al pasar el tiempo y yo en clase no les puedo dar muchos tips así como les doy ahorita porque no avanzamos, ¿verdad? Sí. Pero me voy frenando y de repente yo digo, por eso aprovecho los one-on-one o si no los grupos reducidos, porque ahí sí, ¿verdad? Entonces, sí. Ok, vamos a ver acá. ¿Sabe? Algo que quiero que me diga es lo de la tarea. Ah, ok. Porque no entendí qué tenemos que hacer. Sí sé que tenemos que hacer como las actividades que hacemos en la oficina y en la casa, pero solo 5 de cada uno. En realidad lo que va a hacer son preguntas. Ah. Perdón. Vamos a ver aquí, le quería compartir la pantalla, pero se me ha perdido. Aquí está, por acá. Es la... Vamos a ver, es que esto yo tengo bien desordenado porque como cambio y modifico y todo... y ahorita estoy todo luceado. Es la que dice uno. All right. Aquí está la que tiene este muñequito, en la 25. Vaya, vamos a ver, creo que está después de esto. Ahí está. Ese. Sí, ahí está. No la miraba. Vaya, yo por el muñequito. Uy, muñequito que está de espalda. Sí. Vaya. Lo que va a escribir son 5 preguntas, como que usted le quiera hacer preguntas a alguien que no sea su colega, ¿verdad? Obviamente a Mr. Baltasar no, ¿verdad? Creo que son colegas, entonces. Aunque estamos en otra área. Entonces, si usted le quiere hacer preguntas, digamos, específicamente a alguien, quiero ver que sea conocido, como a don Raúl, o se lo quiere hacer a la señora Rocío, a la señora Rocío, o a Yancy, por ejemplo. Que, Ana Yancy, sí. Ajá, bien amable ella. O si no, a Saraí, que siempre se anda riendo. Sí. Sí. Ah, pues le puede hacer, ¿verdad? Usted puede decir, ¿verdad? What do you do on Saturday morning, ¿verdad? Y usted ya aborda un día weekly, ¿verdad? Usted dice, oh, what do you do once a month, or una vez al mes, ¿verdad? Your job, y usted ya le va a decir, ah, fíjese que una vez al mes hago tal cosa, ¿verdad? Entonces. Ah, o sea que son 5 preguntas con la respuesta. Solo 5 preguntas, y el día de mañana, si vamos a ver. A usted le va a preguntar, digamos, vaya, Nayansi, dígame, what do you do? Y le va a decir, mire, yo soy tour guide, trabajo acá. Ah, y le va ya a decir, le entendí. Ah, ¿y cada cuánto tiempo llegan los gringos? Y ya le va a decir, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Algo así, la cuestión está como pensar más allá de, ok, ¿en qué le puedo preguntar? Sí. Entonces sí, ya le comprendí lo que tengo que hacer. Puede ser relacionada con el trabajo, work related, pues así o se con, dice. O con las actividades de del hogar, de la lugar. Casa. Exacto, por eso les decía, ¿cada cuánto come pupus? Todos los días, dijo Raúl. Así dijo, yo quiero comer pupus todos los días. Dijo. Sí, él es bien místico, Raúl. Sí, sí, sí. Bien místico. Sí. Ok, va, prácticamente eso era, pero quiero ver. No incluyó nadie. Si gusta, podemos estar un tiempito un poquito más. Sí, por mí y, no hay problema. Vaya, creo que la vez pasada le voy a preguntar, ¿cómo hace usted para buscar información de una palabra que no sabe? Digamos. Voy al traductor. Porque, Google Translate. Ajá, sí, porque como tiene la bocinita para escuchar la pronunciación, y ahí me aparece, la escribo en inglés, me aparece qué significa en español, y le doy a la bocinita y lo pronuncia. La verdad que eso es lo que uno debe hacer. Hay otros lugares que son un poquito más especializados, que en realidad no le van a fallar en el significado, ¿verdad? Google de repente falla. Sí, porque... Eso le iba a decir porque de repente le da otro sentido a la oración y yo me quedo como, ¿qué quiso decirme? Vaya, le voy a dar
un secreto que yo también lo ocupo, ¿verdad? Uh-huh. Es un website que es para referencia. Entonces, uh-huh. se lo voy a decir en español, ¿verdad? Porque la gente que revisa el canal de YouTube lo hace en inglés, entonces si lo digo en español no hay ningún problema. Le voy a decir las palabras que tiene que poner cada vez que usted haga algo, quiera buscar una palabra, el significado. Y ahorita en este chat se lo voy a mandar. Uh-huh. Usted va a poner lo siguiente, digamos que me preguntó Bergen, que es una cachada. Uh-huh. No sabía, va a poner eso. No. Luego va a poner la palabra, literal, y va a poner referencia uh-huh. unido. Y ahorita se lo estoy mandando al chat de aquí. Y así lo va a poner, ¿verdad? Y va a ponerle, si lo quiere en español, así. A ver, así como se lo puse. Ya le cayó, ¿verdad? Sí. Vaya. Lo que está en medio, de hecho, es una marca. Y sí. Ahorita no lo vamos a decir por cuestiones no. de eso. Entonces, pero para entenderlo, es la referencia de la palabra lo que está. Entonces, copiamos y peguemos esto, si usted gusta, en el buscador de Google. Yo no le puedo compartir pantalla ahorita, pero ya le voy a mandar unas imágenes cuando encuentre la palabra. Ok. Ahorita estoy abriendo el buscador. Está un poco lenta la máquina. Eso uh-huh. sí. Vaya. Quizás lo hago más rápido en el celular. Uh-huh. Le va a aparecer de una sola vez la palabra y le va a aparecer principales traducciones, le va a aparecer español. Pero lo que quiero es que en realidad ingrese al lugar, ¿verdad? Que dice Bergen English Spanish Dictionary, dice referencia de la palabra, dice, o palabra referencia. Le voy a mandar al... Ya está. Ya está. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? Que le aparece en el buscador. Bargain. Sí, principal traducción. Ajá, ejemplo. Y ahí me aparece uh-huh. Pero ejemplos. Ingrese al primer enlace. Lo que hace usted. Ah, sí. Ajá, vaya, lo que hace usted es decirle al buscador. Ganga era. Ganga, ahí está. Vaya. ¿Ah? Ahí estamos. Ahí no hay vuelta de hoja. Sí. Es la palabra que hasta a mí se me había olvidado. Es ganga. Vaya, ahí está. Entonces, sí. póngala en Google Translator a ver qué le da para que miremos cuál es más confiable. Tal vez le da lo mismo, ¿verdad? Porque es una palabra bien común. Bargain. Negociar me aparece a mí. Ajá, sí. Regatear. Y dice, ajá, negocio. Ajá, trato, vaya. Convenio, ocasión. ¿Con cuál se queda? ¿Con Google Translate? Con la otra. Ganga. Ahí está. Yo, super ofertas. No, ganga. Cachada. Una cachada. Vaya, entonces, si se fija, eso yo lo ocupo. Cuando se me olvida una palabra, eso lo que... Entonces, lo que usted va a hacer de hoy en adelante, así como yo le puse en el chat de aquí de Zoom, va a poner cualquier sí. palabra que no sepa, le va a poner en medio esa frase. Y luego le va a poner Spanish. Y el primer enlace, si la palabra existe y usted la ha escrito bien, le va a dar resultado. Sí, da resultado. Sí, es bueno. Sí, uh-huh. es bueno. Y yo lo ocupo de hace como 7 años. Ok. Sí, sí. Entonces, ya también lo dejé aquí en la máquina. Sí, hay que guardarlo. Uh-huh. Esto nos salva mucho. Vaya. Entonces, y aquí le aparece, ingresemos al lugar. Ahí nos dice, de hecho está la pronunciación. Está. Sí. Pero no creo que algunos sí uno lo puede pronunciar. Sí, aquí dice listen, dice, pero sí, ahí está. Bergen. Bergen. Ah, sí. Bergen. Ahí está. Escucha. Bergen. Un hombre es Bergen. Bergen. Sí. Ahí está. Entonces está mucho mejor ese. Sí, 99% de las veces le va a aparecer la pronunciación, algunas veces no, pero palabras comunes sí, como esta. Uh-huh. Y otras no. Vaya, por ejemplo, pongamos la palabra purchase, que es compra, ¿verdad? Aquí está en la en la lectura, ¿verdad? Se la voy a poner. Mire mi pantalla, por favor. Uh-huh. Purchase. Ahorita, aquí, donde tengo la manita. Purchase. Esto. No lo ve, espero. Aquí en Zoom. Ahí está.
Ahí está. Purchase. Esta. Purchase. Purchase. Ajá. Esto es, dígame qué es lo que es en el lugar que le dije ahorita, por favor. Va a poner purchase, referencia de la palabra, luego Spanish, y se va al primer enlace casi siempre. Ok. Yo voy a hacer lo mismo para comprobar. Ahora que usted está ya en lo grabó el lugar, el diccionario, solamente tiene que digitar la palabra. Sí, ya lo vi. ¿Okay? Y le aparece inglés, no sé qué, y usted lo va a poner el primero siempre, va a poner purchase. Y fíjese que la opción sea de inglés a español, porque tiene un montón de opciones. Tiene English Spanish, de español al inglés, y sí, viceversa. Tiene English Italian, Italian English, English French, French English. Dice comprar. Ok, pero puede ser verbo, pero también puede ser la segunda opción. Comprar. Solo me aparece comprar. Agarre. Pero uno es comprar y el otro es compra. Sí, uno es comprar y el otro es compra. Entonces, si usted compra unos artículos, usted dice, this is my purchase. Estas son mis compras. O usted dice, I purchase un celular. I purchase a new cell phone. ¿Lo ocupa como verbo? ¿O lo ocupa como una palabra en sí, verdad? Como un sustantivo. Entonces, dependiendo del contexto, entonces quiero que usted me diga lo siguiente. En el reading, purchase, ¿qué función cumple? Se lo voy a leer. Dice, they can compare prices, read reviews, and make better decisions about their, hacer mejores decisiones acerca de su. De su, del precio, ¿verdad? De su compra. Ajá, en ese caso no es el verbo. O sea, sino que ella está comparando precios para poder saber qué va a comprar. Ajá. O cuál va a comprar. Ajá, o cuál va a ser su compra, ¿verdad? Ajá. Entonces, en este caso, purchase no funge como un verbo de comprar. No. Sino que como los objetos que usted va a comprar, los items. Ajá, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Su compra, purchase. ¿Ok? Entonces, por eso es que WordRef, ese lugar, casi lo dije. Ese lugar, no importa. Ese lugar nos dice a usted, ¿es un verbo o es un sustantivo? Sí. O sea que puede funcionar como verbo y como una acción. Ajá, porque una compra. Una compra, digamos que es solo denomina, digamos, una palabra como un sustantivo, ¿verdad? Algo que representa una idea, ¿verdad? Uh-huh. O una cosa. En este caso representa las compras. Sí. ¿Verdad? Entonces, es muy bueno eso ese lugar, ¿verdad? Sí, es bueno. Entonces, ¿y está la pronunciación? Miremos. Ah, eso le iba a decir. Ahí, porque sí, eso no lo he encontrado. Ahí está, creo yo. ¿Dónde dice listen? A la par de la palabra. Está. A la par de... sí, sí. Dele click, por favor. Purchase. Ahí está, purchase. Ya escuché. That was purchase. Purchase. Así, purchase. 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 Mm-hmm. Purchase. Y está de sí. Estados Unidos. Si usted no le gusta la de Estados Unidos y quiere escuchar a un, no sé, jamaiquino, póngala. Ahí está la opción. A ver. Sí, ahí está. No, pero eso está bien. No, pues sí, es lo estándar, ¿verdad? Purchase. 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 Mm-hmm. Purchase. Y usted ya. Purchase. Buen tip este. Pues eso hago yo. Mm-hmm. Lo pongo y vuelvo a escucharlo. Y de la verdad que de eso se trata. Pues sí. De eso se trata, la verdad. Practicar y practicar y practicar, porque algún día uno va a aprender y va a decir las cosas bien. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vaya, quizás para ir concluyendo, vamos a hacer una práctica y vamos a adelantarnos para mañana. Uh-huh. A conversation, vamos a hacer una conversación. Y ya con eso, ¿verdad? Para que me ha ido bien hoy. La verdad que sí. Nadie quiso conectarse. Sí, le ha ido bien. Sí. Y como a mí, la regla es que tenga a un participante. O sea, técnicamente. Y si yo me desconecto a los 10 minutos, ¿qué hace? Aquí me quedo. Tiene que quedarse ahí. Sí, aquí me quedo. Ay, no. Y sabe que esta hora se hace prácticamente, se hace ad honorem. Uh-huh. Pero la tiene que hacer.
Sí, esta hora es ad honorem porque la pide INSAFOR y es el compromiso de uno, de docente, con el programa y con la empresa. Pues sí. Entonces, ajá. Si uno fuera así como que le valiera, es como que ni hiciera promoción, ¿verdad? Solamente me quedo esperando ahí. Esperando, trabajando en otra cosa. Ajá. Pero sí. no se trata de eso. Este, no. Vaya. Yo lo he aprovechado. Así es. Así sí. es. Vaya. ¿Dónde está la conversación? Por acá lo tengo. Ok, vaya. Vamos a practicar un poquito. Como es una conversación, son 4 short conversations. Tenemos a el man and a woman. Conversation 1, 2, 3, and 4. Entonces usted va a ser woman y yo voy a ser man over here. Ahorita le comparto la pantalla. Vamos acá. Solo me acuerdo el último día de gracia que la computadora me había fallado. ¿Se acuerda? Que estuve tres horas. La verdad que ahí sí, maratónico. Sí, porque tuvimos que estar la hora, ¿verdad? Sí, la gran mayoría se quedó, la verdad. Pues sí. Vaya, so, I start and then you continue. So, do you like cream with your coffee? Yes, but not too much. What about sugar? Yes, I like my coffee sweet. Mm-hmm. How many sugar cubes? To should be no. Uh-huh. Aquí no es una doble O, ¿verdad? Pero aquí should. Se pronuncia should. ¿Cómo? Two should be enough. Should. Two should be enough. Vamos a alargar un poquito el sonido como two. Two should be enough. Okay. Aquí vamos a cambiar. Usted va a ser el man, I'll be the woman. All right, number two. Do we have any lettuce? Mm-hmm. Just a little, but not much. Who about tomatoes? We have a few. Why? I want to make a salad. Salad. Yeah. Could do. We have lots of cucumber. And a few onions. Okay. Aquí regresamos. And the man, and you are the woman, please. Let's make an omelette. How many eggs do we have? Dozen. Mm-hmm. We don't have much oil throw. Yes. It's okay. We have some cooking spray. Do we have any cheese or ham? We have some cheese. But not much ham. Mm-hmm. I am frying. Mm-hmm. I'm afraid. Ajá, como une. Mm-hmm. Sí, aquí siempre. Aquí. I'm afraid. Como eso de las uniones me cuesta. Ah, ok. I'm afraid. Básicamente, con el tiempo uno lo llega a hacer inconscientemente. Ajá. Pero si quiere como implementarlo. ¿Cómo saber cuáles puedo unir? Porque, por ejemplo, I am afraid es I'm afraid. Casi siempre con las N's y las M. N. Ajá. Y sí. Una vocal. Y una vocal. Casi siempre es así. Ajá. O está, digamos, una D como el end aquí. End, ajá. End una consonante y una vocal. Sí. En ese caso sería como el sonido D, ¿verdad? Porque a veces se escribe y la anda vocal. Afraid. Ajá. No, no se pronuncia. Por ejemplo, en la número uno, que dice, yes, but not too much, like, what about, mm-hmm. Una guara, perdón, sí. ¿Verdad? What about sugar? Entonces, la T en inglés casi siempre se hace una R. Guara, por y eso entonces es que, la una, ajá, la une, por eso, what about. Por eso es que usted no dice better, dice mm-hmm. better. Mm-hmm. Okay, what about, vamos a ver otra unión que podría hacer. Do we have any? Pero aquí no es muy notorio. No. Just a little, ¿verdad? Just a little. Just a. Ajá. Porque es una T. Sí. Just a little. But no match. How about? How about?
We have a few, have a few, porque es una V, have. A few. Aquí no, no se nota mucho porque yo no voy a decir have a, sino que voy a decir we have a few. Así. Vaya. Cuando estén las dos, cuando estén dos T aquí, dos T, solo una se dice. Want to. I want to make a sala. Make a sala. Want to make. De hecho, dice que salen de forma natural, porque si usted pronuncia los sonidos como deben de ser, va a salir de forma natural. Sí. ¿Verdad? Porque aquí usted dice, I want to make a sala, y ni se dio cuenta que unió un sonido. Ajá, lo uní. Ajá. Sí, entonces, sí, sí. Por eso yo les hago énfasis, pronunciar las S, ¿verdad? Uh-huh. Luego, let's sí. make a, let's make a, mire pues, let's make a nomen. Let's make a nomen. Ajá. Uh-huh. Y luego te dice a dozen, una docena. Uh-huh. De hecho, usted no, ni se percató y me lo dijo contractado y lo dijo bien. Usted me dijo, we don't have, yo me quedé. Es cierto. Okay, ¿verdad? Entonces, y está bien. Sale natural. Ajá, entonces eso significa que vamos avanzando. Uh-huh. Entonces dice usted, we have some cooking spray. De repente hay una palabra que no sabemos, como que nos queda, ¿qué es? Uh-huh. Y yo le doy también otro, quizás como una sugerencia. No se detenga a ver una palabra que usted no sabe. A veces no es el momento de aprenderse la palabra. Uh-huh. ¿Ok? No se preocupe. Anótela. Casi no voy, digamos que traduciendo, sino uh-huh. que lo voy leyendo y tratando de entender lo que estoy diciendo. Exacto, meterse en lo uh-huh. que está usted diciendo. Exacto. Sí. Entonces. Aunque sea asociando las palabras, pero entiendo lo que quiero decir. Exacto. Y ya con el tiempo usted ya va a poder recordar. Si es una pregunta, voy a decir, what about this? What about tomatoes? What about this? Uh-huh. Ya usted ya sabe que la pregunta va a salir. Sí. ¿Verdad? Automáticamente. Luego la última, creo que no la hicimos, ¿verdad? No. No, entonces dice, conversation number four. Comienzo. How much honey do we have? Not much, but some. How many bananas? We have a 50, I think. I want to make a sandwich. With banana and honey. And honey with banana. Honey. Honey, right? Okay, en este caso sería why. ¿Por qué? Why? Why? Honey. La palabra por qué. No sería with, sino no. Why. Esto es algo que... Repítamela. Why? Por favor. Why? 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 Lo que le iba a decir es, ¿cómo usted dice solo la letra, la Y, la Y en inglés? ¿Cómo la dice? Yay. Why. Why. Entonces, por asociación, la palabra ¿por qué? ¿Por qué hiciste esto? Se dice igual que solo la letra Y. Entonces sería why, banana, why? And honey. Ajá, exacto. So, why? Why, banana, why? And honey. No, exacto. Why? Uh-huh. Why? Bastantes cosas de pronunciación hemos revisado. Sí, sí, sí. Sí. Y, por ejemplo, como en la tercera llegamos hasta el I am fry. Entonces, I'm afraid. Uh-huh. Ajá. That's okay. I can use tomatoes. Uh-huh. Great. Y great. Oh, great. Uh-huh. Great. Great. We have two money. Auntie will spoil. Spoil some. Se van a arruinar pronto. Spoil. Spoil some. Spoil some. Sí. Dice, y will, great. Así will. Will. Sí, así. Como will, como el nombre de William. Will. Uh-huh. Uh-huh. Esto después lo va a ver, que cuando usted le pone esto significa que es futuro. Usted va a decir van a o se van a. Sí. Se van a arruinar. Will spoil some. Pero es cuestión de gramática. Pero ya más o menos entendemos que estamos hablando de comida y cuestiones así, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sí. Lo que uno tiene que cuidar es que ya para despedirnos es cuide mucho su pronunciación. Uh-huh. Y si no está segura, mejor busquémoslo en los diccionarios. Y sí. Para que cuando usted escuche que alguien lo diga, usted ya va a saber qué es esa palabra. Si no, es como que está escuchando la palabra que usted ya ha visto y que ya sabe, pero no se da cuenta porque la ha pronunciado mal. Es lo que le digo, que a veces estoy, o está el audio, entiendo una, pero me quedo pensando en esa y ya se me pasó lo demás. Ajá. Entonces pierdo
pierdo la, ajá, el hilo. Uh-huh. De eso se trata. Entonces, ahora sabía que era rojo, pero no sabía qué era. El sombrero. Hat. Sí, no, la verdad que cuesta un montón, cuesta. De hecho, yo miro las noticias en CNN, en inglés, y de repente lo dejo ahí cuando estoy trabajando y lo dejo ahí unos 15 minutos. Solo está escuchando. Yo lo estoy escuchando y de repente yo como, ah, están hablando de tal cosa, ¿verdad? Ah, tengo esta frase y empiezo yo en la mente como, solo, ah, esto ya, pum. Uh-huh. A la bolsa, digo, esta frase. Sí, sí. Así es. De eso se trata. Pero va aprendiendo uno. Realmente yo siento que he aprendido bastante. Porque antes no pronunciaba, pero ni cuando me decían hello, ah, bien, ajá, sí, hola. Sí, sí. Lo que pasa es que llega un momento uno, que uno se quita la pena, pero no es porque uno quiere, sino que automáticamente ya le sale la respuesta, decir, oh, yeah, sí. Hello, yeah, hello, chivo, bye, hello. Sí. Entonces, como que ya uno no duda, no piensa más, ¿verdad? Incluso en los grupos. Uh-huh. Hola, ajá, hola, sí, sí, pero ahora ya no, es hello. Hello, exacto. Uh-huh. Y cositas así que yo les digo, ¿verdad? Si usted va a mencionar un número, mencione un número. Si usted va a decir, tomemos, hagamos turnos, ok, take turns, no, you first, you second. Cositas así, ¿verdad? O quién va, you, o así. Uh-huh. Y su compañero ni se percata que uno está hablando en inglés. Sí. Sí, así es, de repente, y yo de hecho... Trato de hablarles un poquito más en inglés ahora, no sé si se ha fijado, que les hablo un poquito más. Oye, sí. Después clarifico, ¿verdad? Entonces... Y nosotros decimos con Baltar, no entendimos. Y empezamos en el trabajo, no, Baltar, era así, ah, sí. Ajá, la ventaja, diga, que tenemos las grabaciones, así que usted puede más o menos ir a ver, sí, pero sí. Si estuviéramos en el salón de clases, como que, ¿y qué dijo? ¿Qué dejaron? Sí, sí, cierto. Yo busqué la del primer día porque me conecté tarde. Sí. Entonces, pero ayer no estaba o no la encontré. De hecho, sí tiene que estar porque si no está, a mí me jala en el aire. Como a las 8 de la mañana me dicen, José, suba el video. Ah, lo voy a buscar de nuevo. Entonces sí le puedo asegurar que sí estaba. Sí, si no, otra vez a grabar la primera clase. Okay. No. No, solo de acordarme me da cosa. Sí. Bueno. Bueno. It's been a pleasure and hope to see you tomorrow. Tiene tarea. You have homework. Sí, sí, sí. Bueno. So, have a good night. Good night. Goodbye. Goodbye.